él tiene acceso al teléfono, él puede hacer llamadas. Le dan 10 minutos diarios a llamar a su familia, claro, lo graba la prisión, y también tiene acceso a una computadora para mandar email y recibir email. ¿Actualmente? Sí, actualmente, él tiene acceso. Ellos divisaron un código y saben cómo manejar la información para que la prisión no se dé cuenta, porque es lo que yo dije, hoy salió, no sé si usted lo vio, de que yo digo que Juan Orlando maneja el Partido Nacional desde la prisión. Ajá. O sea, y que cuando, él sigue dando órdenes desde allá. Él sigue dando órdenes y yo lo digo, óigame, con todo, asumiendo toda la responsabilidad de lo que digo. En su momento hubo una conversación que el Rabino Cohen le preguntó, él estaba planeando un golpe de Estado en contra de Xiomara desde la prisión en Nueva York. Y a él se le mandó a preguntar que quién él pensaba que podía quedar en mejor posición en la presidencia de la República. Y él dijo que la mejor persona con la que él tenía confianza era Doris Gutiérrez y no Salvador Narrala. Y esto es una información como de una película. Y esa grabación usted la tiene también, pues. Yo tengo todo. Sí. Oye, entonces estamos hablando aquí de que una persona no se ha despegado de sentirse poderoso y cree que puede desde una prisión en Nueva York decidir los destinos de toda una nación. Pero aún sabiendo que le estaban grabando y todo eso, se pudo mantener ese tipo de conversaciones él, pues. No, porque cuando él dijo eso, lo dijo por un teléfono de Travino que fue a visitarlo.